Clip extra, al fin terminé de modificar la granja y este es el resultado final. Tuve que quitar un portal de ahí y bueno, destruí todo el sistema de aquí, simplemente ahora lo pasé abajo. Cada vez que entro del end, verga ya, cada vez que entro del end, como siempre estoy presionando la W, entonces aparezco aquí mirando hacia allá. Entonces simplemente camino, camino por aquí. Como puse traptors, no puedo aparecer aquí, siempre aparezco aquí. Cada vez que esto me nota que salgo de ahí, porque no me nota al inicio, cada vez que cuando aparezco no me nota, pero cuando salgo sí me nota. Entonces manda el pulso y manda esto aquí. Entonces, en vez de abrir una trapdoor o algo, siempre lo único que hace es simplemente mandar el pulso al contador y cuando se acabe lo del contador, manda el pulso a esta. A esto para que deje de mandar pulso al contador y active estas pistones. ¿Para qué? Para que cuando yo pase la última vez, porque paso así y cuando toco este slap, toco esto y me manda el end. Cuando pase la última vez, se apague, se prendan estos pistones y como la cama está obstruida por los pistones, me manda al overworld. Así que vamos a intentarlo. Ponerlo solo una vez. Allá va. Uno. Vamos a dormir. Lo tengo ya preparado, por cierto. Me manda al overworld. Por cierto, aquí se me destruyó la granja otra vez. Maté al Wither, pero no quité los botes. Tendré que ponerlos otra vez cada vez que inicie la granja. Y bueno, esto es lo que he recaudado hasta ahorita. Bastante, ¿no? Se me ha roto unas cuantas veces mientras la hacía. Y tal la Nerestar. Pero verga, es bastante obsidiana, ¿no? Ahorita con los cálculos. Creo que son. Voy a ponerlos por la pantalla. Creo que son 64 por un cofre que es no sé cuánto, no sé cuánto. Sería esta cifra que está en la pizarra. Pues aquí. Déjame hacer el cálculo rápido. Sería, no sé, pues 64 por la cantidad que hay en el cofre. Son esta cantidad, creo. Y entonces cuando vamos al overworld, aparecemos en los spawn chunks. Que tengo una aldea de las viejas aquí. Por cierto, aquí me explotó un creeper cuando estaba FK en la granja de raids. Pero verga, estuve como una hora pegándola a la dirt. Y bueno, esto sería todo. Es mi nueva granja obsidiana y les recomiendo mucho hacerla. Si no quieren hacer este tipo de granja, simplemente hagan la del mango, que es mucho más complicada, pero es más viable, por así decirlo, es más propensa a no romperse. Y bueno, ahora sí nos vemos en otro episodio. Chau, chau.